gente tiene sus familiares afuera todavía, muchos formoseños esperando en lista volver a ver a sus seres queridos. Judicialmente se ha avanzado y es, en este caso, el primer caso, valga la redundancia, de un formoseño que ingresó vía judicial a Formosa. Se trata de el señor Brito, primer varado que logró el ingreso por una orden judicial. Para profundizar un poco más este tema, más allá de todo lo que ya hemos venido hablando con los abogados, lo tenemos a Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, que está ahí apuntando todo para darnos más precisiones. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Lili. Buen día a toda la audiencia. Bien, estaba escuchando un poco lo que decía. Sí, es cierto, se llevó a cabo, se hizo efectiva la orden de la Cámara Federal de Apelaciones. Esto un poco para que la gente entienda, tiene que ver con un pedido de corpus que habían solicitado el doctor Carlos Lee y el doctor Villaggi hace ya cerca de 30 días, cuando presentaron un habeas corpus en el Juzgado Federal de Formosa, más precisamente que en ese momento estaba a cargo del juez federal subrogante Fernando Carabajal. El juez Fernando Carabajal dio lugar al habeas corpus porque sustancialmente lo que se estaba violando era la libertad ambulatoria que está tutelada en la Constitución Nacional. El gobierno de la provincia, a través de la fiscal general de la provincia, Zavala de Copes, presentó una apelación a la decisión del juez Fernando Carabajal, y esto se fue a la Cámara Federal de Apelaciones. Era lo que decía el gobierno, que el juez subrogante, Fernando Carabajal, al dar lugar al habeas corpus, lo que estaba haciendo era inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con las políticas sanitarias que aplica el gobierno. Es decir, acusaban al juez Fernando Carabajal de, en vez de hacer, de administrar justicia o de impartir justicia, de inmiscuirse en asuntos que tenían que ver con decisiones políticas respecto de la emergencia sanitaria que está pasando, por la cual está pasando no solamente el país o la provincia, sino todo el mundo. Bueno, esto fue apelado, fue a la Cámara Federal de Apelaciones. La Cámara lo que hizo fue ratificar absolutamente todo lo que había decidido el juez Fernando Carabajal. Dijo que aún en un contexto de emergencia y con todas las potestades que se habían otorgado por el DNU de cuarentena, entre comillas, que había resuelto el presidente Alberto Fernández, la provincia no podía excederse o no podía cometer abusos respecto de esta seguridad sanitaria, que es un poco lo que se plantea como razón o justificación de que haya hoy esta cantidad de varados en el puerto Vaperón, en el límite con la provincia del Chaco, e inclusive que haya 4.700 formoseños que están fuera de la provincia. En este caso puntual, la Cámara y la Justicia Federal decide sobre el señor Brito, que es esta persona que ha presentado el habeas corpus, lo que sí puede llegar a generar jurisprudencia respecto de otros casos que se planteen también como restricciones o prohibiciones o coartar la libertad respecto de la circulación, es decir, de la libertad ambulatoria. Sin embargo, bueno, volviendo a este caso, la Cámara dijo que puntualmente no se debe dañar un derecho en pos de otro derecho, es decir, el derecho a la salud no debe como encabalgarse sobre otros derechos, es decir, lo que debe buscar el Estado es no solamente la protección de la salud, sino también que se sigan respetando todo el resto de los derechos constitucionales. Eso es un poco lo que dijo la Cámara. Considero abusivo, excesivo, las medidas del gobierno provincial en cuanto a la restricción del ingreso a la provincia, la amenaza potencial de la policía de la provincia, que le había dicho al señor Brito que si él intentaba pasar por el límite entre la provincia de Chaco y Formosa iba a ser detenido, por tanto estaba amenazada la libertad ambulatoria. La Cámara ordenó exactamente, o al menos ratificó exactamente lo que pedía el juez, que 24 horas... Ahí estamos poniendo, Leo, mientras vos conversás con nosotros al aire, la imagen del señor ya, en este caso ingresando a Formosa, que lo hizo ayer, ¿no? Bastante feliz, por cierto, para que la gente lo conozca, que judicializó el tema y ya está dentro de Formosa. Claro, bueno, la Cámara dijo que en el lapso de 24 horas tenía que ingresar este hombre, y bueno, se ha hecho efectivo el día de ayer el ingreso del señor Brito, que es un técnico que fue puntualmente a trabajar al Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia en Chaco para arreglar un sistema de aire acondicionado, ¿no? Pues es un trabajador
que presta servicios esenciales, es decir, estaba también autorizado a circular. Cuando él termina hacer de trabajo en el Hospital Perlando y pretende volver a la provincia, bueno, básicamente había terminado de hacer lo que tenía que hacer, lo que tendría que haber hecho la provincia es permitirle el ingreso y, por supuesto, enviarlo a hacer la respectiva cuarentena. Pero, sin embargo, este hombre se encontró con que, una vez que terminó los trabajos en el Hospital Perlando, no pudo ingresar más a la provincia. Esto jamás se lo habían aclarado de manera previa, es decir, si él quería ir a trabajar a Resistencia, el gobierno le autorizó la salida, pero nunca le dijo que no iba a poder volver a entrar. Por tanto, esto también lo considera la Cámara Federal de Apelaciones. También dijo que, si bien la provincia en algún sentido le había dado la autorización para salir a trabajar, no había considerado su estatus de servicio esencial, porque fue nada menos que trabajar en un hospital para mejorar. El Hospital Perlando es uno de los hospitales más importantes de la provincia del Chaco, en donde hay un número importante de pacientes de coronavirus. Por tanto, en el mensaje que envía la Cámara, lo que había dicho es que el gobierno tampoco consideró que este hombre estaba prestando un servicio extraprovincial, pero dentro de lo importante que es digo, los hospitales o la calidad de vida respecto de lo que puede ser un sistema de aire acondicionado en un hospital. Cuando quiso volver, no lo dejaron entrar. Bueno, se llegó a esta etapa del proceso, en donde venimos sosteniéndolo básicamente, Lili, desde el primer día, ¿no? Acá hay una violación sistemática de la libertad ambulatoria por parte de la provincia. Si no ha habido otro pronunciamiento, es porque es la primera vez que un caso llega a la Cámara Federal de Apelaciones. Y como contraparte, el gobierno, lejos de asimilar que hay una división de poderes, estamos viviendo en una república, aunque no parezca, lo que ha hecho es atacar a la justicia federal. Las reacciones del ministro Jorge González han sido desmesuradas, desatinadas, irracionales, faltando el respeto a la justicia. Quien haya visto las conferencias en los últimos días, lo vemos repetir que la resolución del juez federal Fernando Carabajal es un estatuto del contagio, así lo ha manifestado, ¿no? Uno que está mirando la conferencia, digo, bueno, esta gente que puntualmente tiene el rango de ministro o de funcionario de ese nivel, digo, debería tener prudencia, porque yo no sé si se dan cuenta que cada una de las conferencias están llegando directamente a todos los formoseños, que preocupados miran día por día cómo evoluciona la crisis o el sanitario o la pandemia dentro de nuestra provincia. Y escuchar a este hombre, bueno, básicamente se ha transformado en un operativo por nuestra gente todo. La conferencia de prensa han traído una nueva ministra que ha venido como el componente a suplir el componente feminista, que no estuvo durante 6 meses. Bueno, cuando la prensa se lo hizo notar, ahí apareció el componente de género, ¿no? Pero más que nada para darle una impronta adoctrinando, bajando línea. El ministro Ibáñez, ministro de Economía, que también ha pasado a ser parte de una especie de propaganda del gobierno. O sea, se ha perdido el sentido de lo que es la conferencia de todos los días, que es informar sobre la pandemia, no hacer esto que, vuelvo a repetir, parece un acto de, por nuestra gente, todo este acto político que se hace en tiempos de campaña, ¿no? Parece que Claro. se hubiera adelantado la campaña. Pero volviendo a esta circunstancia, bueno, una mala. Ha acusado recibo, pero de mala manera, de la decisión de la justicia de básicamente defender la Constitución Nacional, porque lo que está haciendo la Cámara Federal de Apelaciones no es ni más ni menos de lo que debería hacer la justicia con todos los casos. La Eso te responsabilidad de iba a la provincia es preguntar, pasar. Leo, ¿esto te va a sentar precedente según toda la investigación que ustedes están haciendo? ¿O el primer caso es? Seguramente que Sí. sí. Seguramente que sí. Es un caso, en particular la Cámara lo que ha dicho es que se definía este caso en particular, es decir, el caso del señor Brito. Pero en los considerando también la Cámara toma como jurisprudencia el caso Maggi, que es el caso de una persona del Chaco que tenía una madre enferma oncológica en Corrientes y que no lo dejaban pasar. Bueno, en los considerando, este caso es reciente también. Ocurrió hace 2 meses en la justicia federal. Un hombre que pidió, bueno, presentó un amparo para poder visitar a la madre enferma en Corrientes, no lo dejaban pasar, era del Chaco, y la justicia lo que dijo es que le correspondía, que no le podían restringir las libertades ambulatorias, en este caso para asistir a una persona que estaba con una enfermedad terminal, ¿no?
Eso se tomó como jurisprudencia ahora para el caso Brito, es decir, y ahora en el próximo amparo, en la próxima presentación que se realice, digo, en casos similares, se podría tomar como jurisprudencia también el caso Brito como se ha tomado el caso Maggi. Es decir, esto va generando nuevos escalones en un camino, digamos, al respeto de la Constitución por parte del gobierno de la provincia, que lejos de entender que estamos en una república, que hay tres poderes independientes, entre comillas, la justicia puede ponerle límites al poder ejecutivo, como de hecho lo hizo con este caso Brito. Así que el caso Brito, a partir de ahora, también es, digamos, jurisprudencia para los próximos casos que puedan plantearse en el sentido del habeas corpus y con características similares. Digamos que esto no habilita para que todo el mundo entre de manera colectiva, que vengan los 4.700 formoseños con un planteo de habeas corpus y puedan entrar. Digo, no, claro. Cada caso es distinto, pero ya se ha quedado claro que el gobierno, por lo menos en este caso, ha violado la Constitución Nacional y ha restringido la libertad ambulatoria. Así que una buena noticia tomada desde el punto de vista de la República, porque hay división de poderes, y una mala noticia viendo la actitud del ministro González, hablando de un estatuto del contagio por la resolución de la justicia, haciendo una comparación, creo que quienes han tenido oportunidad de ver la conferencia de prensa, él pone como ejemplo, ustedes se acuerdan cuando se inundó el barrio San Juan 1 o 2, cuando rompieron una barrera, es como que él dice, bueno, acá tienen el estatuto de contagio y los responsables de un potencial contagio comunitario, como diciendo que la justicia o quienes plantean en la justicia el respeto por la Constitución van a ser los responsables de los contagios que se vienen, ¿no? Acá hay que aclarar algo, puntualmente en una pandemia cualquiera, sea en el país, sea en cualquier provincia, sea en Formosa, el responsable de los resultados de una estrategia sanitaria es el gobierno. Por lo tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es preocuparse por darle ingreso a todos los formoseños y generar los lugares de cuarentena que sean necesarios. Claro. Si se ponen en este lugar de decir, ah, bueno, ahora que la justicia autorizó que entre, nosotros no nos hacemos cargo de que se contagie todo el mundo, bueno, es una irresponsabilidad y básicamente una negligencia grave que el gobierno no puede cometer, porque el gobierno lo que tiene que hacer es generar nuevas estrategias como para seguir evitando los contagios. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, lo que no significa que esto lo habilite, vuelvo a repetir, a violar la Constitución Nacional, así que es una alegría que la justicia, bueno, haya actuado en defensa de los ciudadanos. Bueno, gracias Leo por la comunicación, bueno, siempre con todos los detalles judiciales queríamos profundizar un poco más y con la lectura del Diario Comercial, por supuesto, también. Muchas gracias. Un punto más, sí, por Lili, favor. Que quería contarte también, tiene que ver con esto que ha sido, digo, algo que nos ha sorprendido a todos el día de ayer en la conferencia de prensa del Consejo de Atención a la Emergencia, Atención Integral a la Emergencia COVID-19, y ha sido soslayar que el día de ayer terminaban los 15 días de cuarentena en la ciudad de Clorinda. Ayer tendría que haberse levantado el bloqueo que está imponiendo el gobierno a la ciudad de Clorinda, y el día de ayer, vos viste que cuando hacen este informe tan detallado, cuando empieza el informe del Consejo, dicen punto uno tal cosa, punto dos casos estos, casos sospechosos, no hubo casos positivos, tampoco casos, punto tres, y así terminan el informe, digo, pero cada cuestión detallada en un punto del informe que después va por escrito a todas las redacciones. No nombraron a Clorinda. La gente de Clorinda estaban esperando, como finalizaba el bloqueo, que dijeran si el bloqueo iba a continuar o no iba a continuar. No lo nombraron en el informe, soslayaron, pasaron por alto esta cuestión tan importante, cuando en las redes, cuando uno va a mirar las transmisiones a través de las redes, la gente de Clorinda pedía en cada uno de los comentarios que hablaran de Clorinda. ¿Qué pasa con Clorinda? ¿Sigue el bloqueo? ¿No sigue el bloqueo? No lo nombraron. No hablaron de bloqueo en todo el informe. Y por una última pregunta que hizo un periodista, Blasic Ángel, que le dice, tengo que preguntar por Clorinda porque la gente me está diciendo esto en las redes. Recién ahí, y sobre el final de la conferencia, el doctor Mario Romero Bruno, dicen que iban a prorrogar el bloqueo en Clorinda porque no podían definir los contactos estrechos de estos últimos dos casos, sobre todo el último caso, de una pedicura que había tenido, bueno, contacto estrecho con mucha gente y que no era clara al momento del interrogatorio, por tanto no podían definir los otros contactos como para
para a ver a quién aislar, a quién no aislar, a quién hacer el hisopado, a quién no. Y en esta ambigüedad, y ya sobre el final de la conferencia, fue Romero Bruno el que le dio la mala noticia a los florentinenses de que el bloqueo continuara. Pero si no lo hubieran preguntado, no hubieran dicho nada, y de hecho ya habían decidido que el bloqueo de Clorinda continúa ahora peor porque no tiene fecha cierta de finalización, es decir, es un bloqueo indefinido que va a estar supeditado a lo que pase o no pase respecto de esta investigación epidemiológica que están haciendo, ¿no? Pero Claro. bueno, esa fue Sí. la otra cuestión, es decir, soslayaron en el informe de ayer si continuaba o no el bloqueo, y por una pregunta ya sobre el final, los clorindenses se enteraron, por supuesto, todos enojados, todos entendiendo que esto tiene dos razones. Una razón es, bueno, esto que decía Romero Bruno, que no encuentran o no han hecho la investigación que los deje tranquilos respecto del último contagio. Y por otro lado, que puede ser también una movida política en donde al intendente Celauro le están serruchando el piso, lo están limando la imagen, puntualmente, llevándolo a un bloqueo interminable, que esto está fundiendo a los comercios florindenses, y teniendo dentro de la ciudad de Clorinda el grupo o la agrupación Darío Santillán, que le realiza protestas al intendente Celauro como si fuera que él es responsable del bloqueo que está sufriendo la ciudad de Clorinda. Gracias, Leo, por tu informe. Muy amable Hasta siempre. luego. Bueno, Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, que puntualizaba un poquito más de todo lo que nosotros ya le venimos contando de esta situación de formoseños que han ido a la justicia para pedir que se les deje ingresar o que al menos se le ponga una fecha. Tenemos, si el señor director puede, digo, nada más que para ilustrar un poco más, en este caso ya la orden que se generó en las últimas horas, ahí se puede ver el documento que ya está en todas las redes sociales y medios digitales de Formosa, en la cual, bueno, la provincia autoriza, le pone el plazo que tenía que ser ayer, los detalles de cómo tiene que prepararse para ingresar. Estamos hablando del primer varado que vía judicial consiguió que se le dé la autorización para ingresar. Jesús Manuel Brito, en este caso ahí está la fotografía, sí, José Manuel Brito, que, bueno, muy feliz ayer ingresaba a Formosa. Gracias, señor director.